En este vídeo voy a enseñarte cómo llevarte los parámetros de las familias de un proyecto a Excel de forma ordenada con cada familia en su pestañita para tener organizados aquellos parámetros que tienes en cualquier proyecto de Revit. Siempre antes de empezar un Dynamo yo me hago un esquemilla. Voy a coger todos los objetos de la categoría mobiliario, de ahí quiero coger la lista de los parámetros de estos objetos, pero antes quiero sacar la familia. ¿A qué familia pertenece cada uno de estos objetos? En este caso voy a hacerlo solo del mobiliario o furniture, pero lo podría coger de todas las familias de proyectos si quisiera. Sacar la lista de parámetros y luego volcarlos a Excel. Esos son los pasos que voy a hacer. Entonces, ¿qué iría haciendo? ¿Qué iría haciendo aquí? Estoy, por cierto, en Revit 2021. Primero, voy a poner mi objetivo. Mi objetivo es exportar a Excel. Por cierto, tengo todo Dynamo lleno de packages porque mis alumnos los utilizan, sobre todo cuando están aprendiendo. Pero voy a poner mi objetivo. Mi objetivo es exportar a Excel. Mi parte inicial es coger la categoría Furniture. Me voy a la F. Y ahora voy bajando. Furniture. Y luego dentro de aquí todos los objetos de esta categoría, que es con All Elements of Category. Vale. Ok, y aquí tengo solamente 32 objetos. Bien. Si yo saco la info de aquí, no tengo la información de las familias, sino de las instancias, de los tipos de las familias. Y no es lo que quiero. Yo lo quiero coger la info de las familias. Si yo busco aquí as family instance de un corting panel, is flipped, que es una característica, face flipped, o sea, si está la cara o no girada, que también es una característica, transformar, que es cambiar de un sistema de coordenadas a otro, y copiar el símbolo de WF, o sea que no es ninguno lo que yo quiero. Voy a poner tu family. Tampoco es lo que yo quiero. Y voy viendo que así de primeras no hay ningún nodo que de una instancia me saque la familia. Así que de momento voy a dejar aquí como una nota y voy a poner, oye, seguramente tenga que pasar por Python. ¿Cómo haría yo esto en Python? ¿Cómo buscaría yo la familia de una instancia? Pues me iría a la Revit API y buscaría por family, ¿vale? Family class. Y voy a ver aquí en miembros. Y no parece que pueda encontrar nada por aquí. Si has trabajado un poco con la API de Revit, enseguida sabes que se llama a buscar la familia de un elemento, el símbolo. The symbol element that this object is referring to. Es decir, el símbolo al que hace referencia el elemento. ¿Vale? Si yo busco símbolo, pero no de geometría, sino de aquí, tenemos varios símbolos y uno de ellos es el family symbol que representa el tipo de la instancia. Voy a coger de una instancia su familia. Esto es lo que hace la propiedad symbol. Y eso es lo que yo voy a ir buscando. Ahora, para que esto funcione, yo tengo que tener encargado autodesk revit.db.familyInstance, aunque yo creo que me cargaré todo lo de autodesk.revit.db. Así que voy a hacerlo, voy a escribir esto, que realmente yo lo que voy a querer es hacer simplemente del furniture sacar su símbolo. Eso es lo que voy a querer. Ahora, claro, para que esto funcione, así tan sencillo como yo lo estoy escribiendo, voy a tener que llamar a unas cuantas librerías por aquí arriba. La primera, sin duda, es la de donde hemos visto lo de family symbol, que es la de clr, add reference, que es la Revit API, import autodesk, y desde autodesk revit.database importo, puedo importar todo, ok, también podría importar directamente family symbol o symbol, lo voy a importar todo directamente. ¿Qué pasa? Como me voy a traer aquí directamente las instancias, me lo voy a traer por el in0. Como me estoy trayendo algo del espacio de Dynamo al espacio de la API de Revit, lo tengo que desenvolver con un unwrap. Entonces, primero lo voy a ejecutar así,
Lo voy a enchufar, lo voy a ejecutar así. Y voy a ver si me da fallo o no. Dice furniture, no está definido, evidentemente todavía no lo he definido. Entonces voy a tener que decirle, oye, yo de aquí quiero sacar las familias. Families, voy a ser coherente con mi sistema que lo estoy haciendo en inglés. Families. Y voy a decirle, oye, para cada furniture, o sea, cada uno de los elementos que hay en esta lista, en las instancias, en cada una de estas instancias, lo que quiero es que introduzcas en una lista vacía de familias el furniture.symbol. Y al salir, oye, quiero sus familias. Voy a guardar. Esto se ejecuta y aquí tengo todos los family type. Pues hemos sacado las familias. Una vez que tenemos esto, yo aquí tengo familias que se repiten. Se ve porque tiene el mismo ID identificador. Entonces no quiero sacar la info de todas las familias repetidas tantas veces. Me voy a quedar con los elementos únicos para realmente tener las familias que están en el modelo, que vemos que son menos que antes, son 10. Genial. Después de estas familias, ya sí que quiero toda la info. Entonces voy a decirle element.parameters. Y esto me va a sacar todos los parámetros de cada una de estas familias. Los que tiene y los que no tiene escritos, incluso los que están en blanco. Esta información se la voy a pasar, a strings, o sea, a texto. ¿Por qué? Porque mi Excel yo puedo perfectamente escribir en texto y así mi Excel lo va a entender. Esta lista está muy bien, pero me gustaría tener como encabezado los tipos de familia para saber identificar cada una en el Excel, ¿no? Voy a pasar también a string esta información, es decir, los nombres de cada una de estas familias, plan, plan. Y aquí tengo 9, aquí tengo 10, 9 y 9, termina en 9. Voy a organizar la información mandando este nombre al frente de cada una de estas listas de parámetros. Ojo, en su orden correcto, es decir, en el nivel de lista 2 y mandando cada uno de los ítems a su orden correcto. Y ahora, aquí en entender esto está la clave, porque yo quiero, y voy a generar un Excel nuevo, yo quiero mandar esta info cada uno en una pestaña a este file path que he hecho nuevo, que lo voy a poner aquí en descargas familias YouTube, a este file path. Y quiero que cada una de estas hojas tome el nombre, en este caso lo voy a decir, de las familias. Voy a poner esto en manual. Vale. Le voy a decir que me sobrescriba el Excel cada vez que vuelque, para que borre. Si este nombre de hoja no existe, que ya te digo que no existe porque he hecho el Excel por defecto, entonces me generará una hoja nueva. Voy a poner que empiece en el 00, ambas. Y el data que quiero introducir es este. Ahora, si yo hiciera esto así tal cual, pues me metería toda esta información en todas las hojas. Y no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que cada una de estas sublistas lo meta en su hoja con este nombre. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues utilizando los niveles y el lazy. Cada una de las hojas la quiero por separado. Entonces le voy a decir que el syname lo guste en el nivel 1. Luego la información la quiero del nivel 2, que me meta el nivel 2 en cada una de estas hojas. Que me sobrescriba también en cada una de ellas, ¿vale? Eso lo puedo dejar así suelto y voy a ajustar el lazing a longest para que no me haga solo la primera acción, sino que pase por todas las opciones. Ahora voy a guardar esto antes de ejecutarlo y lo voy a ejecutar. Dice, el nombre no puede contener los caracteres estos. ¿Por qué? Porque aquí he puesto dos puntos, no sé qué, son nombres muy largos. Voy a tener que hacer algo con este nombre para que me deje, voy a primero a congelarlo. Vale. Voy a tener que hacer algo con este nombre para que me deje introducirlo como nombre. Yo creo que nos interesa a partir de family dos puntos. Así que voy a hacer un string split para dividir esta lista de textos. Y voy a separar por family dos puntos espacio. En este caso me aparece
dividido entre lo que está antes y después de familia y dos puntos espacio. Y ahora me voy a coger. El gatito matindex y me cojo el 1 para coger solamente, perdón, gente de Sudamérica, para tomar solamente el segundo elemento de cada lista. Me tengo que acordar de poner el lazy en el longest. Sigo teniendo paréntesis. Sí, porque esto es un archivo de autodesk. Evidentemente no hay buenos estándares aquí. Voy a ver si con los paréntesis me deja. Vamos a probar suerte. Y vamos a ejecutar. Vale, me ha dado error en algún momento, pero voy a ver lo que ha hecho. Como ves, tengo el nombre de cada una de las familias y los parámetros de ese nombre relleno. ¿Vale? Todos y cada uno de ellos. ¿Esto para qué es útil? Para saber qué información tenemos de familia dentro de nuestros proyectos de Revit y la que tenemos real. Por ejemplo, en este dining chair veo que el coste pone 0.000. Voy a buscar esto aquí a ver si es verdad. Dining chair 3. Vamos a ver las propiedades. Y el coste no tiene nada. Material Herman Miller. Y dentro de aquí el coste tampoco tiene nada completado. Herman Miller. El coste tiene puesto un 0. Tipo dining chair 3. Ok. Y el assembly code no tiene puesto nada. Si yo ahora le pusiera a esto dentro de mi assembly code equipment and furnishings movable furnishings, que creo que es que se puede uno mover, sitting, vale, esto que es que de asiento, ¿vale? Le voy a decir ok, voy a dejar de seleccionar y lo voy a volver a ejecutar y voy a ver lo que he hecho. Y ves que ya tengo el assembly code relleno. Creo que la gracia de esta Dynamo está en dos partes. Uno, entender el enlace. Y dos, entender los niveles bien. Para saber cómo volcar al Excel en varias hojas. Que no sé si esto es algo que habías visto en algún otro canal. Imagino que no. Y por otro lado, el tema del Python para sacar la familia desde la instancia. A veces, cuanto menos y más sencillo, y más logres con ese menos, más eficaz el Dynamo. Ah, por cierto, soy consciente que este año todavía no está o no va a estar abierta la formación de Dynamo Light Pro cuando estoy lanzando este vídeo. Con lo cual, si te quieres apuntar, no puedes apuntarte. ¿Todavía estás aquí? Bueno, si has llegado a este punto del vídeo, te invito a que me dejes en los comentarios un corazoncito de color azul. Y por otro lado, estoy grabando al día siguiente, ¿vale? Porque me quedé pensando después de hacer el Dynamo y dije, creo que esto se puede mejorar. Y te lo voy a explicar. Me quedé un ratito más. ¿Por qué? Porque quería esto, ¿vale? Quería, ahora lo acabo de ejecutar, ya has visto cómo se ha ejecutado. Quería que me pusieran dos columnas, parámetros y parámetros rellenos en otro lado. ¿Por qué? Porque es más bonito, es más correcto, la gente lo querría así realmente. Y por eso he hecho esa modificación. Te enseño dónde está, en el Dynamo. Es prácticamente todo igual, ¿vale? Con el meso category, el Python, unique items. ¿Están pasando la aspiradora mientras yo estoy contando esto? Sí, porque esa es la ley de Murphy de los vídeos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Pues aquí tenemos assembly code, description, todo esto que íbamos a volcar, con los titulares de las familias, etc. Y aquí he metido un split. Y he dividido entre, pues, el parámetro y la información del parámetro. Parámetro, información del parámetro. Parámetro, información del parámetro. Hay algunos que están repetidos. Y aquí le he dicho que me coja la info de la lista 3 en vez de la 2 como teníamos antes. De esta forma lo introduce en el orden correcto. ¡Tarán! Lo que no me gusta es que haya cosas repetidas. Podría darle otra vuelta de tuerca. No lo voy a hacer aquí en vídeo de YouTube, que si no ya dura 500 años. Este Dynamo te lo he podido enseñar. ¿Por qué? Porque forma parte de los Dynamos que yo misma doy a las empresas cuando están haciendo implementación
para tener registradas las familias que tienen en los proyectos de forma rápida y qué parámetros tienen rellenadas y qué parámetros no tienen rellenadas. Con lo cual te estoy dando algo que ya a ellas les doy por defecto. Si este fuera un Dynamo de los que hacemos para empresas, jamás lo enseñaría en el canal de YouTube. Sí que decirte que efectivamente hacemos Dynamos y programación para empresas. Te voy a dejar por aquí el link si quieres para echarle un vistazo, si estás interesado en programar tus procesos y automatizar y ahorrarte tiempo. Este vídeo está patrocinado por ti. Tú, jefe del BIM. Porque cuando te apuntas a una de nuestras formaciones, ¡qué ilusión, eh! O nos contratas para hacer un Dynamo para tu empresa y automatizas tu trabajo, nos ayudas. Tú haces que sigamos pudiendo ofrecer contenido a coste cero. Tú haces que esta empresa, especialista 3D, exista. ¿Te ha gustado este vídeo? Creo que te podría gustar mucho este artículo de cómo empezar con Dynamo y échale un vistazo a la lista de reproducción de Dynamo Revit en español de especialista 3D. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.